Para el liberalismo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Libertad, igualdad y justicia. Unidos en solidaridad y amor al prójimo, con relevancia en el individuo, el ordenamiento jurídico de la nación y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Esto es PLCTV, el canal. Ha llegado la hora de demostrarte todo mi amor, mi compromiso sincero. Somos hermanos costeños, somos amigos, familia de verdad. Entre hermanos no puede haber odio, tampoco rencor. Juntos, unidos, votando con el corazón. Es hora de hacer, es el momento de construir. Juntos, unidos, votando con el corazón. Es la oportunidad para avanzar a la autonomía y honestidad. Juntos, unidos, votando con el corazón. Progreso, 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 aquí ganamos todos. Casilla 1, PLC, Casilla 1, PLC. Casilla 1, PLC, autonomía, honestidad y progreso, por todo lo que nos une. I am costeño. Thank God, and God bless the beautiful land where I was born. Heat of illusion, horizon of blue waters, infinite freedom of love. Caribbean coast, I love everything that barely unites me with you. I will never deny it. My coastal heart only beats for you. Box 1, PLC, autonomy, honesty, and progress for everything that unites us. ¿Qué es el liberalismo político? El liberalismo político afirma que la soberanía y el poder de una nación recaen en el pueblo, que elige a sus representantes y gobernantes de manera libre y soberana, los cuales rinden cuenta de sus acciones ante el pueblo que lo eligió. El liberalismo político defiende la división, el equilibrio y la independencia de los poderes del Estado y un sistema electoral libre y honesto, basado en la competencia cívica entre los partidos políticos. Partido Liberal Constitucionalista, PLC. Soy costeño gracias a Dios, y Dios bendiga la tierra linda donde nací. Calor de ilusiones, horizonte de aguas azules, libertad infinita de amor. Costa Caribe, amo todo lo que entrañablemente me une a ti. No lo negaré jamás. Mi corazón costeño solo palpita por ti. Casilla 1, PLC, autonomía, honestidad y progreso por todo lo que nos une. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. Estás en sintonía con PLCTV, el canal. Muy buenos días, correligionarios de todo el territorio nacional. Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí y felicidades a todos los amigos
y a todos los enamorados en este día tan alegre. Don Jorge, ¿cómo amanece? Pues muy bien, gracias a Dios, y estamos continuamente en elecciones regionales de la Costa Caribe con un amor y un corazón incrustado en lo más profundo de allá de las riberas de los ríos y del Atlántico caribeño. Abrazado en este día precioso, día de la amistad, día del cariño, día del amor y sobre todo de la solidaridad caribeña. Por supuesto que vamos a presentarle esas imágenes de todos los candidatos correligionarios que están trabajando en el Caribe y que andan chancleteando ahí casa por casa, visitando a toda la población, hablándole sobre su proyecto del voto que necesitan el 3 de marzo para que se lleven y se ejecuten estos proyectos que ya tienen en mente algunos candidatos, pero que andan comarca por comarca, ahí andan movilizándose en cayuco, en lancha, en bote, en lo que sea, pero ahí están, andan caminando de norte a sur los candidatos, por supuesto, visitando a toda la población para presentar esos proyectos, don Borrego. Así es, Ronald, y podemos nosotros constatar efectivamente que en las diversas circunscripciones que andan caminando, y si algunas no las mencionamos, nos disculpan, pero es que son en todas. Son 15 circunscripciones en el Atlántico Norte y 15 en el Sur, y en todas y cada una de ellas, y más que lo más importante es que también anda en la comarca. Allí nosotros podemos ver imágenes preciosas en donde los candidatos andan chancleteando, como bien decía, pues, y allí don Regino, Reinaldo Martínez, doña Yuritza Catarine y también doña Alma Gay Bab, esa señora tan morena, tan preciosa, la de lentes que aparece siempre en nuestros corazones y que siempre nos ha atendido de una manera muy preciosa, anda caminando por ahí junto con de la circunscripción 2 de Bluefield, por mencionar alguna, vuelvo a repetirlo. Anda también allí la señora Rivas, anda caminando, es subiendo esos cerros, esas montañas, esos lugares, y casa a casa le abren las puertas y se abrazan y leen las propuestas que andan cada uno de los candidatos y les dicen, bueno, posteen aquí en las paredes de nuestro hogar, en las paredes de nuestra casa, y ahí ven cómo les abren el hogar, cómo les dicen con simpatía, pasen adelante, porque así son los caribeños, son caribeños de corazón, y los aprecian a todos estos candidatos que andan ahí porque los conocen, los están visitando con continuamente, no solo en época de campaña, ni solamente cuando necesitan a los fiscales o solamente cuando hay que ir a votar, sino sobre todo que están atentos a las necesidades y a los desastres naturales, al problema de la basura, de la malaria, de las enfermedades, cuando se fallece alguien y hay que llevarlo lejos. Definitivamente ahí están estos candidatos líderes, únicos líderes comunitarios, etnias que se conocen una a otra y que continúan atendiendo a la gente sin recursos de ninguna especie, no poseen recursos grandes, pues, y ahora que desean ser concejales regionales, ellos andan diciendo y conociendo las necesidades, que las conocen muy bien, para elevarlas en proyectos de tipo social, de tipo estructural, dependiendo en las necesidades que haya para el Consejo Regional y se le palíe un poco esas necesidades. Hay necesidades de infraestructura, hay necesidades de centros y puestos de salud. Todavía está lo que nos han dicho allá en Guaspán, Río Coco arriba y Río Coco abajo. Bueno, es que aquí, si bien hay un hospital en Guaspán muy bueno, tenemos que elogiarlo, que el hospital es magnífico, de un gran tamaño. Pudimos recorrer el Río Coco, pudimos recorrer el Río Coco abajo y arriba, y pudimos constatar que si se enferma alguien en una comarca alejada y que está 6, 7 horas en Pipante, en Panga, definitivamente no tienen que llevarla, y por lo tanto ellos están proponiendo, sí, vamos a hacer un centro de salud acuático, dicen, con una lancha. Me quedé sorprendido. Sí, vamos a ver de qué manera hacemos un centro de salud acuático que ande visitando las comunidades a cada una diariamente y realizando las consultas necesarias, tal y como lo quieren hacer y lo necesitan y lo exigen y lo piden y lo suplican cada una de estas comarcas y estas comunidades. Sucede que es más fácil cruzarse en cayuco al otro lado, lado hondureño, y buscar
cómo paliar las medicinas, porque solamente el cruce son 10 minutos, 5 minutos. Mientras tanto, que llegar hasta el municipio de Huaspán pueden tardar hasta 6, 7 horas navegando y a un costo terrible. ¿Qué dice Patricia González? Buenos días, correligionarios. Saludos desde Masaya. Un abrazo a todos los de Masaya que nos están viendo. El doctor Ramón Arsenio Espinosa dice: feliz día del amor y la amistad en un solo corazón con los correligionarios de la costa caribe del norte y sur de nuestra costa atlántica nicaragüense, aquellos simpatizantes demócratas y correligionarios nicaragüenses de todo el país. Henry Lady dice: un saludo desde Puerto Cabeza. Ahí nos están viendo allá desde Puerto Cabeza. Por supuesto, un abrazo de corazón caribeño a Henry. Dice: saluda al staff de prensa del canal TVPLC en su loable labor de comunicación y prensa. Gracias, doctor Arsenio Espinosa. Dice: que Dios Todopoderoso nos bendiga siempre a los nicaragüenses. Y María Sofía Gadea Rivas, presidenta de la Juventud, dice: bienvenido, feliz día del amor y la amistad para nuestros correligionarios. Por supuesto, un gran abrazo a todos los que nos están viendo en este precioso día, 14 de febrero, de mucha alegría para unos, ¿verdad? Para otros, pues, en mi caso, no es tan alegre porque hoy está de aniversario, un aniversario más del fallecimiento de mi papá. Ah, está cumpliendo 42 años de fallecido en un accidente de carro provocado por un borracho. Pues para nuestra familia no es alegre el 14, para otros sí es alegre, pues. Así el día es, del amor, ¿no? El día de la alegría, el día de la amistad, por supuesto, para todos ustedes, alegría, pues. Así es, Ronald, y dentro de esta alegría y a veces pues recuerdo y con suma nostalgia, como lo que está refiriendo acerca de tu papá, y podemos seguir nosotros y continuar saludando a toda esta gente que nos está viendo allá en las profundidades de Huaspán o en Puerto Cabeza, en donde doña Rosemilda Ebenizar, también Tacio, está pendiente del programa con Berlinda Castillo Franz, Cipriano Hemlock Leder. ¿Ellos son de la circunscripción? Son de la circunscripción exactamente 4. ¿4? De donde los litorales, allá en las profundidades de los litorales de Sandy Bay, para Cabo, gracias a Dios. Y sobre todo ustedes pueden ver a toda nuestra población allí en estos tipos, en esos lugares. Ahí están pendientes de esta programación, de este saludo que estamos refiriendo a cada uno de estos candidatos que andan ahorita allí en Pipante, en Piragua, andan navegando, visitando casa a casa para ver si de acuerdo al padrón electoral van a ir a votar este 3 de marzo, este 3 de marzo que es el día de, como le llamamos nosotros cariñosamente aquí en el Partido Liberal Constitucionalista. Así que en el litoral andan movilizándose por vía acuática, también por vía terrestre. Hay lugares que se pueden entrar por vía terrestre y es necesario, y así van, a pesar de que se ha dado mantenimiento a la carretera entre Huaspán y las comarcas, y Huaspán y Puerto Cabeza. Allí hay lugares donde se puede ir y la gente anda, y si no, por último, andan en macho, en mula, en caballo o a pie. Pero ahí andan visitando casa por casa a todos los correligionarios. Nos consta, y no es una visita nueva, es una visita cotidiana. Vuelvo a repetirlo, están pendientes de las necesidades de su comunidad, porque todas estas etnias caribeñas están tan identificadas entre sí que esto es cotidiano, no solamente en periodo electoral, también ocurre fuera del periodo electoral, y cuando alguien se enferma, alguien fallece o va a entrar a la escuela o existe necesidad en alguno de las familias, de los hogares, de comprarle algo, el uniforme, los útiles escolares, ahí están los comunitarios entre sí centaviándose y tratando de reunir el dinero para ir a comprar la medicina o ir a buscar el transporte para llevarlo al médico. Y este es el apoyo solidario de las diversas comunidades, no solamente en los litorales, también están allá en Bilwi, como Karen Bonilla, está también Edwin Gilberto Telle, doña Lucía Hodgson, Dennis, Ebenor Toruño, Carla Campbell, todos ellos son candidatos. Y si ahorita no los vamos a presentar, en los días subsiguientes podrán ver los afiches con sus imágenes y tal y como ellos están solicitando el voto en este tipo de comarcas y comunidades. Van
allá al mercado de Bilwi, Puerto Cabeza. En el mercado de Bilwi o al muelle de Puerto Cabeza, allí andan algunos porque trabajan dentro de las lanchas acuáticas que transportan a la gente. Pudiste ver que de Puerto Cabeza salen a los cayos cada 15 minutos las lanchas. Ay, sí, no había estado yo en ese lugar, pero bastante movimiento ahí. Dice el doctor César Arévalo: salude en el Día del Amor y la Amistad, los licenciados Ronald Jiménez y Jorge Irías. Winston Efraín Rivera dice: feliz Día de la Amistad, abrazo fraterno a nuestros hermanos de la Costa Caribe y todos los nicaragüenses. César Arévalo dice: buen trabajo en esta campaña regional elecciones 2024 que culmina el 28 de febrero. Trabajo arduo que este set de trabajadores del canal TVPLC. Muchas gracias al abogado, al doctor César Arévalo, secretario general nacional del Partido Liberal Constitucionalista. Y también un saludo al diputado Winston Efraín Rivera, que está pendiente también de nuestro programa, así como María Sofía Gadea y el resto de diputados que también están viendo el programa. Están pendientes. Un saludo para todos los que están pendientes del programa. Lester Flores, allí, que a veces anda ahí el chiquito, como bien le decimos cariñosamente a todos aquellos amigos, al líder, el chiquito Lester Flores. Sabemos que está pendiente del programa y ahí está viendo y anda viendo qué es lo que puede hacer por uno de las comunidades como es allá en la región autónoma del Caribe Sur, en donde él es delegado del Comité Ejecutivo Nacional, además de ser diputado, jefe de bancada. Es decir, la multiplicidad con que los líderes del PLC se digregan en las diversos puntos de esta campaña electoral es enorme. Álvaro Rivera a veces ni la cara se le ve, porque si no anda en Siuna, anda en Mulucucú, anda en Sasa, anda en Sisín, anda precisamente en Puerto Cabeza, lugares muy alejados, en el mismo Huaspán, anda reuniéndose con doña Flor, con doña Edelma. Ahí también camina con Miguel Meléndez en toda la zona del norte. También Miguel Meléndez y todos aquellos, pues, que el PLC moviliza toda su organización y estructura en una fortaleza dinámica que puede llevar a cabo un proceso electoral como en la actualidad hemos cumplido, presentando todos nuestros candidatos en primer lugar, 180 candidatos, y aquí están. Además que los hemos visto, los hemos palpado, los hemos tocado, los miembros, los fiscales, los aquellos que son delegados del Consejo Electoral Regional, del Consejo Electoral Municipal, también hemos presentado todo ello y estamos visitando a los votantes de las diversas circunscripciones de acuerdo al padrón electoral y a nuestras fichas de afiliación, para que efectivamente el día 3 de marzo se acuerden de ir a votar, porque si soy caribeño es porque quiero votar, y quiero votar precisamente por mi comunidad. No es que voy a votar por algo insustancial. Mi familia me lo pide, y mi familia entera, con la comunidad total, me voy a dirigir al centro de votación, a la junta receptora de votos, para ir a realizar y depositar el voto de la manera como la ley electoral lo impulsa y lo decide así. Bueno, y Salomé. Vamos a conocer a Salomé porque queremos presentar la imagen de Salomé, un personaje ahí, en la verdad, todo un personaje de Bluefield. Ahí nos envía un mensaje, la vez que estuve con Popo ahí, lo encontramos y no sabíamos nosotros que no, era miembro del PLC. Es que nosotros somos extranjeros, raros ahí. Prácticamente éramos extranjeros ahí nosotros, y pudimos observar a este ícono de Bluefield, como es Salomé, de puro corazón caribeño. De puro corazón caribeño. Thank you.
¿Comiste mandarina? La mandarina, sí, andaba regalando mandarina a Salomé, a todo mundo. Al Popo también le regaló su par de mandarinas. Pero bueno, ese es un personaje total, Salomé. Es un ícono precisamente del muelle. Y ahí en el muelle él se moviliza dentro del mercado de la gente prestando su servicio. Sería como Cloromidoñajo, pues, aquí, en Managua. Sí, pues, una referencia. Una referencia de alguien que es muy popular. Que reconozca y que cuida. Exacto. Bastante la popular. La popularidad es enorme. Y en ese lugar es donde salen las pangas que van hacia Cucra, Gila, hacia Cama, Laguna de Perla, Orinoco, Raitipura, y Acorn Island, Little Island, Brombank, Ramakei, Torsuani, Docu. Labor por realizar esta promoción del voto. Es correcto, don Jorge. Queremos mandar saludos también a Din Don, allá en la circuncisión número 8. Ahí en la circunscripción número 8, ahí se encuentra Din Don. También queremos saludar a Jenny Rivas, que es candidata de la circunscripción número 2. A Jenny también, a está Jenny. Jenny allá. Qué barbaridad. Anda trabajando con un joven que se llama Yader, junto con Juanita. Yader Time, correcto. Y Juanita López y Mateo Hurtado. Ellos se andan movilizando también por los barrios de Pancasán, el 19 de julio, Ricardo Morales y la Tres Cruces. Todos los días caminan ahí hablando con las poblaciones. Mira, Ronald, y perdona que te interrumpa, esta circunscripción, que es la número 2 que acabas de mencionar ahorita, tiene 10.784 votantes. Es una de las más fuertes. Es una de las más fuertes, sí. Solo comparada, pues, que quien tiene el doble con Paiwa, que tiene 20.849 votantes. Y yo quiero decirles algo. Algo que tradicionalmente en los procesos electorales ellos han manifestado su inclinación y su favor hacia su territorio, en primer lugar, su territorio, y lo manifiestan el día de las votaciones, yendo a votar, yendo a depositar el voto, de acuerdo al padrón electoral, que eso es lo que andan haciendo ahorita, que si de acuerdo al padrón electoral que nos presentó el Consejo Supremo Electoral y nos entregó y la cartografía electoral, se anda verificando Jenny y todo el resto de candidatos. Sí. Nosotros observamos en el Consejo también la larga fila de la gente buscando su cédula para el votante está allí. Exacto. Y si va a ir a votar el día D, que es el día 3 de marzo. Son días únicos en la historia de la costa caribeña, en la cual el depositar el voto es sumamente vital para poder llevar a cabo esas obras de desarrollo. Hay infraestructura ahorita, pero se necesita más, sobre todo en cuanto al transporte, en cuanto a la salud, en cuanto al desarrollo social, el trabajo, el cubrir una serie de cosas improvistas, como son las enfermedades. Hay mucha malaria, a pesar de los empujes que se les da a tratamientos, las abatizaciones, la recolecta de basura, pero siempre existe el problema de los zancudos por la gran humedad que ocurre en todo el territorio caribeño. Hay que pensar y ubicarse de que el Caribe es el Caribe, y allí llueve ¿cuántos días al año? Imagínese, estaba tan... Bueno, de suerte el día que tuvimos nosotros en la RAAN, la RAX, ahí en la región autónoma del Caribe Norte, no llovió. Y ahí es bastante... Pero se nubló. Ah, se nubló, sí, pero dicen que los caminos son peores cuando llueve. Cuando llueve, ¿verdad? Por supuesto. Y pudimos ver, bueno, en cuando íbamos en carretera, el cabeceo, todavía me duele un poco la nuca. Sí. El cabeceo, porque... En esa zona es bastante de tierra como arcillosa, roja, ¿verdad? Y con un poco de lluvia se pondría bien resbaloso, bien peligroso, pero... son pocos los trechos, don Jorge, porque la carretera está excelente. No, excelente. Excelente la carretera, pero hay sus trechos que hace falta el asfalto. Nosotros vamos a hacer un corte y volvemos en unos minutos para seguirles informando sobre el quehacer del Partido Liberal Constitucionalista, para que hablemos referente a cómo está tratándose todo el trabajo del partido allá en la región Atlántico Autónoma del Caribe Norte. Nos vemos en unos minutos.
llegado la hora de demostrarte todo mi amor. Mi compromiso sincero, somos hermanos costeños, somos amigos, familia de verdad. Entre hermanos no puede haber odio, tampoco rencor. Juntos unidos, votando con el corazón. Es hora de hacer, es el momento de construir. Juntos unidos, votando con el corazón. Es la oportunidad para avanzar a la autonomía y honestidad. Juntos unidos, votando con el corazón. Progreso, 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 aquí ganamos todos. Casilla 1 PLC, Casilla 1 PLC. Quita tu quiera. Gati. Tinkidawan, Costa Winas Naba, Tukiara. Gatiam ni Mundia, Bahat Tasbaya, Painkirara. Yang Bahara ay Baikan Luki, Liblu Nani, Bankaya, Kalap. Baraba, Prilakat Nata Apo, Anlatuan Lakasin. Kus Karibe, Dierasut Manual Aslay Daw Kita. Latuan Sna, Yang Sip Apiawin Napia, Yang Kupibila, Kuswinasa. Mandukya marabaman pulisa, wapli ka numba kumi, PLC, klaw na lakara, gamitan ka kat, antawan ka. Eso, por todo lo que nos une. I am Costeño. Thank God, and God bless the beautiful land where I was born. Heat of illusion, horizon of blue waters, infinite freedom of love. Caribbean coast, I love everything that barely unites me with you. I will never deny it. My coastal heart only beats for you. Box 1, PLC, autonomy, honesty, and progress for everything that unites us. ¿Qué es el liberalismo político? El liberalismo político afirma que la soberanía y el poder de una nación recaen en el pueblo, que elige a sus representantes y gobernantes de manera libre y soberana, los cuales rinden cuenta de sus acciones ante el pueblo que lo eligió. El liberalismo político defiende la división, el equilibrio y la independencia de los poderes del Estado y un sistema electoral libre y honesto, basado en la competencia cívica entre los partidos políticos. Partido Liberal Constitucionalista, PLC. Soy costeño, gracias a Dios. Y Dios bendiga la tierra linda donde nací. Calor de ilusiones, horizonte de aguas azules, libertad infinita de amor, Costa Caribe, amo todo lo que entrañablemente me une a ti, no lo negaré jamás, mi corazón costeño solo palpita por ti. Casilla 1, PLC, autonomía, honestidad y progreso, por todo lo que nos une. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. Estás en sintonía con PLC TV.
Y seguimos adelante en nuestro programa, y hoy tenemos a un invitado de honor, como es el delegado del Comité Ejecutivo Nacional, el diputado doctor Álvaro Rivera, aquí quien nos va a hablar de la boca del caballo, como decimos nosotros, con los pelos en la mano de la mona, de lo que está sucediendo y aconteciendo en las diversas circunscripciones del Caribe Norte. Algo que ustedes podrán contactar no solamente con los videos, sino de viva voz de Álvaro Rivera. Ajá, don Álvaro, ¿qué nos puede decir cómo va ese arranque de campaña que se está realizando en el Caribe Norte? Buenos días, don Jorge. Agradecido de invitarme a este programa, al PLC TV. Como bien lo decíamos hace varios días en una entrevista, nosotros el 9 de febrero arrancamos con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, con mucha fe, con mucha esperanza en este proceso de elecciones regionales, donde en el Caribe Norte esperamos tener, Dios primero, un excelente resultado, y por eso nuestros candidatos a concejales regionales de las 15 circunscripciones del Caribe Norte que están establecidas en los diferentes municipios de Huaspán, Puerto Cabeza, Rosita, Bonanza, Prince Apolca, Ciuna y Mulucucú, andan haciendo ese importante trabajo en las diferentes comunidades, haciendo esa importante visita casa a casa, buscando el respaldo, el apoyo de los electores, comprometiéndose con ellos que una vez que sean parte de ese consejo regional van a poder realizar todas aquellas gestiones en beneficio de esas comunidades. Excelente, don Álvaro, pero ¿cuáles son los nombres de esos candidatos? Aquí lo sabemos, pero los correligionarios que nos están viendo y allá en Huaspán, nos llamaron desde Huaspán y nos llamaron desde Bilwi, Puerto Cabeza, de Los Llanos, efectivamente, uno de los candidatos, diciéndonos que andan visitando en la comarca y se cortaba la llamada, pero estuvieron ahí. Menciónenos algunos, sabemos que son muchos. Sí, tenemos, por ejemplo, candidatos muy importantes en todas las circunscripciones. Llevamos los mejores hombres y la mujer, y las mejores mujeres. Tenemos una excelente representación de los diferentes grupos étnicos que hay en la región del Caribe Norte, miskitos, mayangnas, crioles. Y entonces tenemos candidatos como el caso de Alberto Beltrán Marisela en la circunscripción 1 del Caribe Norte, que está en Huaspán. En la circunscripción 2 tenemos a un joven baluarte con 22 años ya aspirando a ser candidato a concejal regional, como es Germán García. Tenemos también a doña Clemencia Francisco Poveda, a Esteban Cardona, todos ellos candidatos de las tres primeras circunscripciones que corresponden al municipio de Huaspán. En Puerto Cabeza tenemos a Levi Wester, tenemos a doña Alda, tenemos a Carla Campbell Lowry, que es una criol, ¿verdad? Y tenemos a Dino Fernández también, que es un muchacho mestizo, profesional, que van. Tenemos también a José Rivas Solórzano de la circunscripción 04, de lo que es el territorio Tabaprí, Cucalaya, Sasa, Nazaret, El Naranjal, todas esas comunidades que están en el territorio de Bilgo y Puerto Cabezas. Cada uno de ellos se ha trasladado, los que son de la circunscripción 05 están en los litorales norte y sur, los que son de la circunscripción 6, 7 y 8 están en las circunscripciones que corresponden a Los Llanos norte y sur de Puerto Cabeza, y también en el sector urbano de lo que es el sector urbano de Puerto Cabezas. Y entonces en el caso de Toñito, como le llamamos nosotros cariñosamente Toñito, del sector de Tabaprí de Sasa, él está haciendo un recorrido muy importante por la zona del Llano, está haciendo un recorrido en la zona de Sasa, está haciendo un recorrido en la zona de Cucalaya, El Naranjal, Nazaret, Truslaya, Yulú, Sucapín, todas esas comunidades ha venido recorriendo Toñito con el apoyo de otros correligionarios que juegan un papel muy importante para poder desarrollar esta campaña. También tenemos los candidatos de la circunscripción 9, doña María Teresa Flores con Tomás Cabrera. María en Teres. La circunscripción 10 tenemos a nuestro presidente regional, Orlin Oney Martínez,
que todos los días está recorriendo una comunidad diferente, Corozo Central, Corocito, Umblavijahue, Santa Rita, La Bodega, y todas esas comunidades donde está el apoyo y el respaldo de nuestro correligionario a nuestro partido. Él está haciendo una excelente campaña, igual doña Eulogia Flores, Jerry López en la circunscripción 11, Omar Ramírez allá en la zona de la circunscripción 12, que está ubicada en la zona entre Ciuna y Hualala, cada uno de ellos jugando un papel muy importante. Celestino Mackenzie, un líder mayagna de Fruta y Pan, también realizando su trabajo en la zona de la circunscripción 13. Don Felipe García, también, un buen líder de la zona del Naranjal, de Prinzapol, Carrillo Arriba, también haciendo su trabajo en la zona de Silivila, el Naranjal, Tungla, Taubapouni, Ladrícula, Galilea, lo que es el la zona de Alamicamba, el empalme Alamicamba. Es una circunscripción bastante amplia, cada uno de ellos anda haciendo las visitas casa a casa, entregando la camiseta, entregando la gorra del partido y entregando también ese mensaje de fe y esperanza de que una vez que salgan electos van a ir a hacer las gestiones al Consejo Regional para que llegue el progreso y el beneficio a sus comunidades. Y también mencionar a Rosa Neraida, Samuel Fritz, con Melvin Espinosa, que son representantes de la circunscripción 15 del municipio de Bonanza. Rosa Neraida Samuel, una lideresa nuestra que vive en la capital mayagna. La capital mayagna es esa comunidad indígena de Musahuas, que es donde vive la mayor cantidad de la etnia mayagna en ese municipio. Entonces cada uno de ellos ha sido muy muy bonito ver el ánimo y el entusiasmo de todos ellos, donde andan visitando casa a casa, colocando la casilla de nuestro partido en todos los postes, tanto de la zona urbana como de las zonas rurales, donde ahí tenemos, ¿verdad?, y está plasmada la presencia de nuestro Partido Liberal Constitucionalista. Nosotros en todo este proceso y todo este trabajo agradecemos a nuestra presidenta nacional, María Aide Osuna, que nos ha apoyado, nos ha respaldado significativamente para poder brindarles toda esa publicidad, toda esa propaganda a nuestros candidatos a concejales regionales. Ella todos los días siempre está pendiente del trabajo que están haciendo cada uno de estos candidatos. También agradezco el apoyo que nos ha venido dando nuestro vicepresidente nacional del partido, el ingeniero Miguel Meléndez, con quien hemos venido recorriendo los 7 municipios del Caribe Norte, desde Huaspán, Puerto Cabeza, Rosita, Prinzapolcas, Bonanza, Mulucucú, Ciuna, y hemos tenido ese contacto con cada uno de estos correligionarios que están dando lo mejor de cada uno de ellos para poder hacer una campaña constructiva, propositiva, dinámica, con entusiasmo, de fe y de esperanza, que sí se puede lograr un buen resultado en el Caribe Norte. ¿Y cuál ha sido el espíritu de recepción de cada uno de estos comunitarios, de esta ciudadanía en general, en el marco de la Región Autónoma del Caribe Norte? Hay mucho ánimo, hay mucha esperanza de parte de todos esos correligionarios que nuestros candidatos han venido visitando. Ayer me enviaba a Clemencia Francisco Poveda, nuestra candidata de la circunscripción número 3 de Huaspán, videos y fotografías de las comunidades que estuvo visitando en la circunscripción 03, donde se ve ese entusiasmo de esa etnia miskita por respaldar y apoyar a nuestro partido en este proceso de las elecciones regionales del 3 de marzo. Saludos a doña Clemencia y a doña Flor también allá en el municipio de Huaspán, que sabemos que nos están viendo por este programa y están viendo a el delegado especial para la Costa Caribe Norte en este caso. Pero sigamos aprovechando estos instantes, estos momentos de las múltiples ocupaciones del doctor Rivera para hacerle la pregunta. ¿Están cubiertos los fiscales en cada una de las juntas receptoras de votos? Estamos totalmente listos, preparados, esperando que de acuerdo al calendario electoral, el Consejo Supremo Electoral nos entregue las credenciales de los fiscales de JRB para hacer la entrega en el tiempo correspondiente.
porque están listos nuestros 480 fiscales propietarios con sus respectivos suplentes para ir a ejercer el 3 de marzo esa importante función de defensa del voto del Partido Liberal Constitucionalista, de la defensa del voto de nuestros candidatos, que todos aquellos electores, simpatizantes y miembros de nuestro partido van a ir a depositar el voto en la casilla 1 del PLC este próximo 3 de marzo, que es la fecha en que corresponde la realización de las elecciones regionales. También quiero decirle pues que nosotros agradecemos el apoyo y el respaldo que cada uno de los presidentes municipales de nuestro partido en el Caribe Norte, en Huaspán, Flor Martínez con su equipo de trabajo, doña Rosario Fernández en Puerto Cabeza también con su equipo de trabajo. Saludos, doña Rosario. En Rosita, Anabel también, con Eduardo, Kenia, Sandra, todo un equipo de trabajo en allá en Prinza Polca, don Felipe, Johnny, Delvia, todo. Recordemos que aquí se requiere de un equipo de trabajo, una sola persona difícilmente podría avanzar en este gran trabajo y esfuerzo que se está haciendo en este proceso de elecciones regionales. Jairo, Melvin, Rosa, Neraida y todo ese equipo de trabajo en Bonanza, en Ciuna, doña Eulogia Flores, Yeri López, don Tomás Cabrera, doña María Teresa, doña Dora Méndez, todos esos correligionarios, candidatos, y en Mulucucú, Orlin, con don Felipe Góngora, Alba, con Omar Rocha y todos los candidatos, están haciendo cada uno de ellos su trabajo y tienen muchas veces que separarse, porque recordemos que aquí por cada circunscripción son tres candidatos propietarios con su respectivo suplente, cada uno de ellos, para poder atender todas las comunidades hay que poder dividirse el trabajo de visitar uno y otro candidato en las diferentes comunidades y poder en este tiempo de los 20 días oficiales de campaña poder llegar a cada una de esas comunidades y poder llevar ese mensaje de fe, de esperanza, de que sí es posible poder obtener un importante triunfo este 3 de marzo votando en la casilla 1 del PLC. Y tomando de ejemplo un sector, una circunscripción así al azar, la 12. La 12 me dice aquí textualmente que la Junta de Receptores de Votos 50 son de tipo rural, no hay urbana. Sí, la circunscripción 12, que es la zona que se ubica entre Ciuna y Guaslala, ¿verdad? Es una circunscripción 100% rural. Los centros de votación están disgregados en toda la vía entre Ciuna y Guaslala, ubicados en la zona de Guaní número 1, Guaní número 2, Rosa Grande, Ocote Central, El Guayabo, hasta llegar prácticamente allá cerca del Naranjo, que pertenece a Guaslala, pero ahí hay un centro de votación, ¿verdad? Que corresponde todavía al municipio de Ciuna, que pertenece a la circunscripción 12. Ahí están listos nuestros 50 fiscales propietarios con sus respectivos suplentes, esperando nada más que se les lleve su respectiva credencial. Muchos de ellos ya tienen la experiencia de haber participado en procesos electorales anteriores, municipales, elecciones nacionales, anteriores elecciones regionales. Siempre llevamos fiscales nuevos, ¿verdad? Que también a ellos pues es una nueva experiencia. Vamos a iniciar un proceso de capacitación que es muy importante, ¿verdad? Para que ellos puedan empoderarse de los cambios que ha tenido la ley electoral durante los últimos años y plantearle todas las orientaciones que nuestro partido les establece de cara a esa importante defensa del voto que tienen que hacer nuestros fiscales el día 3 de marzo, día de las elecciones regionales. Excelente, don Álvaro, agradecemos infinitamente su presencia en este programa, porque se han aquí aclarado un sinnúmero de dudas y de cuestionamientos que se habían venido expresando en algunas redes por allí y que hoy están totalmente aclaradas con una participación masiva del PLC. Ahí podemos ver las candidatas y los candidatos cara a cara, que no son de zacate, como hemos dicho aquí, y que don Álvaro Rivera, nuestro flamante diputado de la Región Autónoma Caribe Norte, en donde es delegado, se trasladó y pudimos contactar nosotros. Esperamos, por ejemplo, que la familia, la hermana de doña Eulogia, se mejore, que estaba muy enfermita. Sí. Aquí somos una familia liberal y teníamos un problemita con ella, pero
me imagino que usted que está atento, eso se ha venido subsanando. Sí, claro, ha habido una notable mejoría de la familiar de nuestra candidata concejal regional, doña Eulogia Flores, pues, y Dios primero, esperamos que continúe mejorando en su estado de salud. Estuvimos en su casa, estuvimos degustando las atenciones que nos dio su familia, su hija, en donde degustamos un precioso, riquísimo café de palo. Aquello es único, especial, y una catamalón. No, cada vez que uno llega a Ciuna, a la casa de la familia Flores, si hay algo que no puede dejar de degustar ahí, uno es un sabroso nacatamal con su respectivo cafecito. Allí podemos ver de palo, ¿verdad? La casa de doña Eulogia, en donde muy cariñosamente nos atendió toda su familia. Salieron los yernos, salió la hija, salieron, bueno, hasta los niños y todo aquello, y comimos una catamal que costó muchas horas digerir. Por lo tanto, ahorita vamos a un pequeño corte para seguir adelante con el programa. Tinkidawan, Costa Winasnaba, Gatiam Nimundia, Bahatasbaya, Painkidara, Yang Bahara Aibaikan Luki, Liblunani, Bankaya, Kalap, Baraba, Prilakat Nata Apo, Anlatuan Lakasin, Kus Karibe, Dierasut Manual Aslai Daukisa, Latuansna, Yang Sip Apiawin Napia, Yang Kupibila, Kuswinasa, Mandukya Marabaman Pulisa, Watlika Numba Kumi, PLC, Klauna Lakara, Yamnitan Kakat, Antawanka. Ha llegado la hora de demostrarte todo mi amor, mi compromiso sincero. Somos hermanos costeños, somos amigos, familia de verdad. Entre hermanos no puede haber odio, tampoco rencor. Juntos, unidos, votando con el corazón. Es hora de hacer, es el momento de construir. Unidos, votando con el corazón, es la oportunidad para avanzar a la autonomía y honestidad. Juntos, unidos, votando con el corazón, por eso, progreso, aquí ganamos todos. Casilla 1, PLC, Casilla 1, PLC. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. Ha llegado la hora de demostrarte todo mi amor, mi compromiso sincero. Somos hermanos costeños, somos amigos, familia de verdad. Entre hermanos no puede haber odio, tampoco rencor. Juntos, unidos, votando con el corazón. Es hora de hacer, es el momento de construir. Juntos, unidos, votando con el corazón, es la oportunidad para avanzar a la autonomía y honestidad. Juntos, unidos, votando.
votarlo con el corazón. Progreso, 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 aquí ganamos todos. Casilla 1, PLC. Casilla 1, PLC. Casilla 1, PLC. Autonomía, honestidad y progreso por todo lo que nos une. I am costeño. Thank God and God bless the beautiful land where I was born. Heat of illusion, horizon of blue waters, infinite freedom of love. Caribbean coast, I love everything that barely unites me with you. I will never deny it. My coastal heart only beats for you. Box 1, PLC, Autonomy, Honesty, and Progress. Tinkidawan, Costa Winas Naba, Tukyara. Gatiam ni Mundia, Bahat Tasbaya, Painkirara. Yang Bahara ay Baikan Luki, Liblu Nani, Bankaya, Kalap. Barabap, Prilakat nata apo ang latuan lakasin. Kus karibe dierasut manual aslay daw kita. Latuan sna iyang sip apyawin na pia. Iyang kupibila kuswinasa. Mandukya marabaman pulisa. Watli kanumba kumi PLC. Klaw na lakara gamnitan kakat antawan ka. Le agradecemos a todos los correligionarios por continuar con nosotros aquí en el programa El PLC Habla con su Pueblo. Estuvimos escuchando al diputado Álvaro Rivera, él es delegado del Comité Ejecutivo Nacional para la Región Atlántico Norte. Ya estuvo saludando a todos los candidatos de la zona norte, por supuesto, ¿verdad? Y a todos los que también le hemos presentado a través del programa la fotografía de los candidatos. Queremos también leer los saludos de Henry Arias. Dice: papito, Dios les bendiga y los guarde en su misión de trabajo para el bien de la comunidad. Viva el PLC, arriba convencionales. Viva Masaya. Junta directiva y el Partido Doctor Liberal. Arias. Bridget Girón López dice: feliz día correligionario en el Día del Amor y la Amistad. Arriba comarcas, comunidades, todos a votar en familia Caribe Norte y Sur en la... la uno, que nadie se quede en casa, dice. Y arriba Chontale. Y dice Michael Villa. Sánchez Pacheco: saludos hoy, Día del Amor y la Amistad. Mi cariño para todos los correligionarios de nuestro glorioso PLC. Felicidades a estos candidatos de la Costa Caribe desde León, promoviendo el voto juvenil de mi colegas, ex colegas, amigos conocidos y sus familias y liberales que conocí en las elecciones regionales del 2019. Viva el PLC y nuestra presidenta nacional. Franklin Martínez, buenos días, feliz miércoles de ceniza y feliz día de San Valentín. Nos recuerda que el amor es el que procura el bien de la pareja. El amor pleno ya no se busca a sí mismo, sino que ansía el bien del amado, se convierte en renuncia, está dispuesto al sacrificio, mas aún lo busca. Benedicto XI. Viva el PLC, viva nuestra presidenta nacional y representante legal, María Aide Osuna. Roberto Martínez dice: saludo al diputado Rivera. Roger Rey, excelente trabajo. Álvaro, siempre adelante con el PLC. Carlos José García Agurto: saludos y felicitaciones al diputado Álvaro Rivera, excelente su trabajo y dedicación al partido. Viva el PLC. Saludos, diputado García, Chino 85, cariñosamente. Y Rocha Espinosa dice: saludos a diputado Álvaro Rivera. A Rochita, Rochita. Bueno, a todos los que nos están saludando y saludando al diputado. Un abrazo a todos los que nos están viendo a través de la cuenta. Por supuesto, este lo hemos dicho varias veces, es un programa suyo, el programa de ustedes, el programa de los correligionarios, de los directivos y de los que también se andan chancleteando allá, como hemos visto en la fotografía y en los videos allá en el Caribe Norte y Sur ahorita, así como también saludamos a los presidentes departamentales que sabemos que están trabajando arduamente, al igual que los presidentes aquí distritales en Managua, los siete que trabajan en el distrito de Managua junto con Roger Reyes, quien es el secretario de organización de Managua junto con la presidenta de Managua, doña Ruth Cerda. Todos ellos trabajando fin
de semana a fin de semana con todos los distritos siempre de la capital. Siempre se reúnen la reunión de distritales, la reunión departamental, en donde están incorporados algunos distritales y también los municipios de Managua, viene con la departamental y realizan el trabajo en el departamento de Managua con doña Ruth Cerda. Por supuesto que en los próximos programas estaremos presentándole las fotografías, los afiches y el trabajo que realiza cada candidato ahí en la región norte y sur, en su programa El PLC Habla con su Pueblo. Estén pendientes de los programas de Radio Televisión del Partido Liberal Constitucionalista. No coman ansia, estaremos presentando poco a poco estos candidatos en su ardua labor, en su ardua trabajo de presentación casa a casa, como dijo el diputado Rivera, como lo hemos estado expresando nosotros y como algunas prueba le hemos estado mostrando a ustedes, pero poco a poco irá estas expresiones de solicitud del voto y el apoyo que tienen de cada una de los hogares y familias, ya no digamos de las comunidades. Bueno, le agradecemos a todos ustedes por haber visto el programa, estar pendientes también a los que nos llamaron y a los que nos escribieron. Agradecidos con todos ustedes, correligionarios, por este esfuerzo que todos y cada uno de ustedes del PLC hacen posible para este programa en televisión. Hasta entonces, el día de mañana los esperamos con mucho cariño. Ha llegado la hora de demostrarte todo mi amor, mi compromiso sincero. Somos hermanos costeños, somos amigos, familia de verdad. Entre hermanos no puede haber odio, tampoco rencor. Juntos, unidos, votando con el corazón. Es hora de hacer, es el momento de construir. Juntos, unidos, votando con el corazón. Es la oportunidad para avanzar a la autonomía y honestidad. Juntos, unidos, votando con el corazón. Progreso, 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 aquí ganamos todos. Casilla 1 PLC, Casilla 1 PLC. PLC. Soy costeño, gracias a Dios, y Dios bendiga la tierra linda donde nací. Calor de ilusiones, horizonte de aguas azules, libertad infinita de amor, Costa Caribe, amo todo lo que entrañablemente me une a ti. No lo negaré jamás, mi corazón costeño solo palpita por ti. Casilla 1, PLC. Autonomía, honestidad y progreso por todo lo que nos une. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. Estás en sintonía con PLC TV, el canal.